En el mes de cáncer ya estamos aquí conectados con ellos. Vamos a ver, y feliz cumpleaños a todos esos cumpleaños de este maravilloso signo. Tienes aquí la carta de la resolución. La resolución, la oportunidad para avanzar, el momento del cambio. Tienes aquí, tu color magnético es el rosado, el número astral es el 43. Es el momento de tomar las riendas de tu vida y de las oportunidades. Tienes aquí la carta de la alegría, se llama así esta carta, la carta de la alegría, de la carta de la fortuna. Esto significa que estás en una época de avance, tú por lo menos tienes la disposición de hacerlo. Y esto te va a dar como resultado el éxito, aunque vas a tener que dar un paso y cambiar algo que no estaba muy bien marcado para tu vida. Para que sepas, eso va bien, un cambio importante, y este cambio será inevitable para ti. Por otro lado tenemos que, está marcada aquí, vamos a ver aquí la carta de... Ajá, en la parte sentimental a veces hay situaciones que están como difíciles y que todo está como en la mente. Tú todavía no has bajado tu proyecto, tienes que hacerlo realidad. Bajar el proyecto significa tomar en cuenta los detalles y no que no se quede en la fantasía, sino hacerlos realidad. Por otro lado tienes aquí que estás buscando más ingresos, pero hay una persona dentro del trabajo, jefe o persona de autoridad, que generalmente no trae nada bueno. Ahí tienes que hacer algo para liberarte de esa energía negativa, así es, porque esta persona simplemente con su crítica, con su chisme, solamente produce problemas. Por otro lado tienes aquí que en la parte de tus pensamientos tienes que descansar y llevar las cosas con más equilibrio. Si no, mira, tú eres el motor de todo y ese motor tiene que descansar. Tienes aquí como número clave es el número 4.